declara al ciudadano Winston Guillermo Rivera Diloné de Generales que consta culpable de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151, 408 y 405 del Código Penal Dominicano, los cuales configuran los tipos penales de asociación de malhechores, falsedad en escritura pública o auténtica, uso de documentos falsos, abuso de confianza y estafa. En cuanto a Joel Darío Ulloa Ramos, culpable de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, lo cual configuran los tipos penales de asociación de malhechores, para el juicio de la compañía J. Tavares y Cor, representado por Julián Tavares. En consecuencia, nos condena a la sanción de 5 años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rápido. Condena a los imputados al pago de las costas penales del proceso. Tercero, en cuanto a la forma, declara buena y válida la querella en constitución en acto civil incoada por el ciudadano Julián Tavares, por intermedio de sus abogados, por haber sido hecho en tiempo hábil de conformidad con la ley, al pago solidario de una indemnización consistente en la suma de 25 millones de pesos a favor del señor Julián Tavares como justa reparación por los daños. Condena a los imputados al pago de las costas civiles del proceso, Núñez y Juan Montes Giralda, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. La ejecución de la pena del Distrito Judicial de Santiago ordena a la Secretaría Común comunicar copia oficial una vez transcurran los plazos previstos para la interposición de los recursos y octavo, fijar la lectura íntegra de la presente decisión para el día 23 de septiembre del presente año en horas de la tarde para la cual quedan como... Mira, yo lo que me hace, me va a odiar esa hora.